Eh, yo creo que mmm, progresivamente, igual que vamos conociendo el significado de la famosa R y de algunos otros términos epidemiológicos, eh, también vamos poco a poco entendiendo qué tipos de mascarillas son los que se deben utilizar o no, según para qué. Las mascarillas FFP2, como saben, son mascarillas que fundamentalmente están pensadas para evitar que aquel que la lleva se infecte. También protegen algo, de alguna manera, a aquel que está infectado para transmitir a otros, pero en menor grado. Por lo tanto, el, el uso de las mascarillas FP2 está indicado para personas sanas. Eh, las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida. Vamos poco a poco eh, acostumbrándonos a ver a las personas con mascarilla. Yo creo que ya es una prenda, si se puede llamar así, de uso habitual. Vamos entendiendo que es una de las medidas fundamentales para conseguir no dar ese paso atrás que tanto tememos. Eh, sabemos que es obligatorio, además, eh, su uso en los medios de transporte público, eh, en, todos, en todos ellos, sea del tipo que sea. Y, por lo tanto, entendemos que, el, desde mi punto de vista, la, la, el uso de estas mascarillas, y si te la distribuyen, yo no tengo nada, nada que objetar, me parece una buena medida. Pero siempre y cuando entendamos que las personas que tienen sintomatología y, por lo tanto, son los que pueden transmitir a otros. Si no tienen otra, pueden usar la FFP2, pero lo ideal es que utilicen una mascarilla quirúrgica, que sean las personas sanas las que utilicen la FFP2, salvo que esa salvedad yo no tengo nada que decir.